Lamentablemente a veces se critica muchísimo ese tipo de decisiones, a veces tomadas desde un escritorio, ¿verdad? Sin los balances respectivos. Sabemos que hay todo un justificante en el tema de accidentabilidad, un recuento de los 8 años y cuáles han sido pues esos 6, 7 puntos que han dado problemas y que causan los diferentes accidentes, pero tampoco consideramos como zona, como cantón, como región, Pérez Zeledón, Quepos, Osa, zona de Los Santos, Buenos Aires, que costanera como tal, pues que tenemos esa interconexión importante vial sobre esa ruta nacional, que simplemente esa se hará la solución, ¿verdad?, de restringir el tipo de articulados. En otros momentos los hemos vivido, ¿verdad?, porque no es solo el hecho de que no se permita ahí y simplemente se le envíen pues a los empresarios, a los que brindan servicios, a las instituciones, al aprovisionamiento, de que simplemente vayan y den la vuelta, ¿verdad? Sabemos que también vamos a entrar en una época de verano, de invierno, que inestable por completo, ¿verdad? Donde el Cerro de la Muerte también se vuelve una incertidumbre. Así reaccionó el alcalde de Pérez Zeledón, Jeffrey Montoya, tras la decisión que comunicó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de restringir el paso de vehículos articulados por la Ruta 34 entre San Isidro de El General y Dominical, lo cual se aplicará a partir del 26 de mayo. El ministerio dio a conocer que se busca reducir la cantidad de accidentes que se dan en esta ruta e incluso evitar incidentes viales, brindando una mayor y más adecuada seguridad vial a las personas que transitan por ese sector. Esto tras un estudio que hizo la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. La valoración de la ruta determinó que desde las 9 curvas analizadas en el tramo, 7 no cumplen con los radios de curvatura mínimos, situación que provoca invasiones de carril y accidentes, por lo que se presentó una moción en el Consejo Municipal que fue apoyada de manera unánime por los 9 regidores, con el fin de solicitar explicaciones al ministro y a la vez buscar una solución que no afecte la economía del cantón. Pues que es muy preocupante esta situación y al respecto pues estamos presentando pues una moción para pues repudiar por completo esa decisión y solicitar pues la posposición de dicha tarea, dicha restricción directamente al ministro de Obras Públicas para que pues se entable una negociación con nosotros como región, ¿verdad?, con todos los actores presentes para que esta situación pues sea corregida. Quizás puede ser un momento de tránsito, lapsos, ¿verdad? Sabemos también que debemos buscar un balance, ¿verdad? Porque también pues el tema de accidentes es realmente evidente, no lo podemos desconocer, pero también hay un tema de balance con la parte económica y tránsito de las diferentes personas y mercancías. Así que mucho en esa línea. Los regidores apoyaron esa decisión, pues consideran que esto aislará más el cantón. Y creo que es la preocupación de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura y de varios sectores y actores del cantón, es el asunto de la Ruta Nacional 243, la carretera dominical. Y esa prohibición para que camiones articulados y carga pesada acceda a esa ruta por los problemas que hay en algunas curvas, y uno entiende que son factores técnicos, pero yo creo que de alguna manera deben resolverse. O sea, aislar más al cantón de Pérez Zeledón, como ya nos pasó con la costanera, la carretera nacional Pancha Carrasco, y seguir perdiendo esos ingresos que el cantón tanto necesita, es un problema. Yo me alegra que se esté haciendo algo y se traiga una propuesta o una excitativa a las entidades correspondientes. Para nadie es un secreto que esa ruta es una ruta bastante peligrosa, y yo creo que en lugar de prohibir el tránsito de los camiones articulados, debería de tener un programa o un proyecto de la ampliación de esas curvas, que es lo que se debería hacer, e incluso hasta algunos carriles de ascenso. Uno ve otros caminos en el país donde se invierte tanto dinero. Entonces yo creo que al MOP le tocaría, o el CONAVI le tocaría, ponerlos los ojos en Pérez Zeledón y en estas rutas. Un fijo ahí con su tránsito, haciéndole parte a cada uno de los articulados que baje, y el que no tiene que dar la vuelta por Palmar o por San José, e incrementarnos a cada uno de los ciudadanos de este cantón, que ninguno de las personas que tomó ese acuerdo en San José
tuvo la decencia por lo menos ni venir a Pérez Zeledón y preguntarse qué está pasando. Aquí lo que tenían que ser responsablemente, y soy solidario con las personas que tienen que viajar también todos los días a la zona a ir a sus diferentes trabajos en carros pequeños, incluyéndome a mí, que yo bajo también a esa zona. Y uno tiene que andar bien espabiladito, ¿eh? Y aún así más de una vez tiene su sustillo. Solidario con esas personas, pero el problema aquí, el problema que tenemos nosotros es que ese acceso es el único que hay que le ayuda a Buenos Aires, que le ayuda al cantón de Pérez Zeledón, que le ayuda al cantón de Osa, que le ayuda a toda la zona sur, Quepos, que le ayuda a la zona de Los Santos, para nada más simplemente llegar y poner en redes sociales como la gran cosa. No se va a permitir más camiones articulados. En la municipalidad esperan tener una pronta respuesta del ministro de Obras Públicas y Transportes.